Estoy enamorada de alguien sin igual, que me conoce como nadie existió jamás. Los detalles, los regalos, su forma de alegrar. Estoy enamorada de alguien sin igual, que me conoce como nadie existió jamás. Los detalles, los regalos, su forma de alegrar mi corazón, me atrapa. Escogida para él mucho antes de nacer. Él me llevaba de la mano toda mi niñez. Y ahora soy su novia y sé que pronto yo celebraré una boda muy hermosa. Desesperadamente yo espero su llamada, sabiendo que en algún momento pronto llegará. Los minutos, los segundos se volverán eternos junto a él. Indescriptible, indecible. Yo fui escogida para él mucho antes de nacer. Bien, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como juez del registro civil del municipio de Chinantla, venimos ante ustedes. Primero agradecerles la confianza que han tenido en pedirnos que vengamos a celebrar este matrimonio por lo civil. Y enseguida, dar a conocer el matrimonio, compromiso que siempre hemos dicho que debe ser un compromiso para toda la vida. De José Martín Calderón María y Ari Marta Sierra Cruz. Como juez de registro civil es mi obligación pedirles a ustedes contestar la siguiente pregunta. Primero lo ello con Ari Marta. ¿Vienes por tu completa voluntad ante este juzgado de lo civil del municipio de Chinantla a contraer matrimonio? Sí. Y a José Martín hago la misma pregunta. ¿Si vienes por tu voluntad sí. a contraer matrimonio? Sí. Correcto. Enseguida tenemos derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. En este caso ustedes, a partir de este momento, tienen sus derechos y obligaciones. Por este acto, están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y ayudarse mutuamente, debiendo así vivir juntos en el dominio familiar. La fidelidad es una de las partes importantes que siempre recalcamos, porque así debe de ser para hacer un matrimonio permanente. ¿Sí?
es, hablamos del respeto de ambos. Pueden, después de celebrado el matrimonio y de común acuerdo, planificar responsablemente el número de hijos que procrearán y la diferencia de edades entre ellos, aunque sabemos que en este caso ya hay familia, pero también es necesario hacer mención de eso. Ambos están obligados a hacer aportaciones con equidad para el sostenimiento del hogar y la educación de los hijos. En otros tiempos, en nuestro país, aquí en México, se hablaba mucho de que el hombre es el que llevaba el gasto familiar a la casa y la mujer se dedicaba al cuidado de los hijos. En la actualidad, ambos aportan al hogar, al mantenimiento del hogar, y aportan a la educación de los hijos. Hemos observado que cuando los hijos salen hombres y mujeres de bien, el padre dice, son mis hijos. Y cuando alguno de los hijos sale de mala cabeza por ahí, le dice a la mujer, no, pues esos son tus hijos, ¿no? Sí, o le echa la culpa a la mujer, ¿no? Y aquí no. Aquí los dos son responsables de la educación y del sostenimiento de los hijos que Dios les ha dado y que les seguirá dando si es que así lo desean, ¿no? Los derechos y obligaciones que hacen del matrimonio serán iguales para los cónyuges, independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Vuelvo a recalcar que en este caso, lo que Dios les socorra, lo que Dios les llene de bendición a su hogar, lo deben de compartir entre ambos, de común acuerdo, y también lo deben de compartir con aquellos seres que les dieron la vida, porque gracias a ellos están aquí en este momento ustedes. Nunca se olviden de sus padres, nunca se olviden de sus seres queridos. Lo que Dios les dé, compártanlo con ellos, pero de una manera equitativa. Si José Martín decide dar 100 pesos a su familia, también Ari Marta tiene derecho a esos 100 pesos para su familia, que sea de parte equitativa. Y Ari, lo que llegue a tu hogar para el sostenimiento del mismo, debes de saberlo administrar bien para que rinda el trabajo de ambos. Y que al momento que ustedes compartan con sus familiares, Dios los va a llenar de bendiciones y les va a dar esa riqueza espiritual y esa riqueza económica que tanta falta hace en estos días. Pero debemos ser muy ahorrativos. Tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales. Por lo tanto, de común acuerdo arreglarán todo lo relativo en el lugar que se establezca el domicilio familiar, a la dirección y cuidado del hogar, a la educación de los hijos y a la administración o disposición de los bienes que sean comunes. Por eso hablamos de equidad. La decisión de contraer el matrimonio de ustedes por bienes separados o por bienes mancomunados es decisión de ustedes. Pero también, aquí hay un punto importante, que en el lugar que ustedes escojan para su hogar, ahí primero tienen que arreglar su diferencia. Si es que llegan a surgir alguna diferencia, ahí arreglenlo primero los dos. Platíquense. Tengan esa comunicación, ayúdense. Y si en dado caso llega a rebasar los límites de su comprensión de ustedes, de su cariño, de su amor que hoy se están manifestando ante nuestra sociedad, pregunten, busquen a sus padres, busquen un asesoramiento, tengan ese acercamiento con ellos. Y si no son sus padres, son sus abuelos, son sus familiares, ¿sí? Quienes deben de darles un consejo para llegar a un feliz término. Y no acudan primero conmigo, que hoy los vamos a se unir en matrimonio y que ahora me vayan a buscar para que los vayamos a separar. No. Intenten primero resolver todo el problema, pero en su hogar. Y nunca permitan que nadie, oiganlo bien, ni sus padres en un momento determinado intervengan para tomar una decisión. Primero son ustedes. Y bien, cumplido con lo dispuesto, vamos a dar lectura al acta correspondiente. Y quiero, porque este es un matrimonio por lo civil, pero también una inserción del acta de matrimonio que ustedes traen de otro país, ¿sí? Para que se inserten los datos en el acta matrimonial de este día. Entonces vamos a leer dichas actas, ¿verdad? Para que escuchen bien y tanto ustedes como los testigos escuchen sus datos. Si algún dato está mal por error de dedo o de pronunciación, no
nos lo hacen saber para que se entregue un documento bien, bien redactado. Juzgado número 1, libro número 1, acta número 8, localidad Chinantla, municipio de Chinantla, entidad federativa Puebla. La fecha de registro el día 23 de agosto del año 2013 a las 14:30 horas. Nombre de los contrayentes: José Martín Calderón María. Lugar de nacimiento: Los Guázaros de Tenares, Santo Domingo, República Dominicana. De nacionalidad: dominicana. De ocupación: empleado. Con fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1973. Edad: 39 años. Nombre de la contrayente: Arimarta Sierra Cruz. Lugar de nacimiento: en Buenavista, Chinantla, Puebla. De nacionalidad mexicana. De ocupación: empleada. Con fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1974. Edad: 39 años. Padres del contrayente: Ramón Calderón Salazar. De nacionalidad dominicana. Edad: 64 años. Domicilio: conocido en Santo Domingo, República Dominicana. De ocupación: campesino. Nombre: Ramona Antonia María Madera. De nacionalidad dominicana. Edad: 58 años. Domicilio: conocido en Santo Domingo, República Dominicana. De ocupación: labores del hogar. Padres de la contrayente: Arturo Pedro Sierra Arriaga. De nacionalidad mexicana. Edad: 63 años. Domicilio: en calle Ignacio Zaragoza, número 16, en Buenavista, Chinantla, Puebla. De ocupación: campesino. Nombre: Inés Irene Cruz Sierra. De nacionalidad mexicana. Edad: 63 años. Domicilio: en calle Ignacio Zaragoza, número 16, en Buenavista, Chinantla, Puebla. De ocupación: labores del hogar. Testigos: Pablo Antonio Sierra Felipe. De nacionalidad mexicana. Edad: 52 años. De ocupación: empleado. Parentesco: tío de la contrayente. Domicilio: en calle Josefa Ortiz de Domínguez, número 226, Colonia El Calvario, en Izúcar de Matamoros, Puebla. Nombre: Neftalí Felipe Cruz Sierra. De nacionalidad mexicana. Edad: 44 años. De ocupación: empleado. Parentesco: tío de la contrayente. Domicilio: conocido en Buenavista, Chinantla, Puebla. ¿Los datos están correctos? Sí. ¿Sí? Sí. Correcto. Bueno, leída la presente y conformes con su contenido, la vamos a ratificar con su firma. Quienes en ella intervienen y saben hacerlo, y quienes no, pues estampan su huella digital, ¿no? Entonces vamos a proceder a las firmas, y para que lo van llamando de acuerdo al acta, para que vayan estampando su firma y demos validez a este acta. Nuestra ilusión no ha quedado en fantasías. Lo que el Señor unió hoy lo confirma. Toma mi mano. Ha llegado el día. Cada palabra, cada instante, cada caricia, todo mi ser, toda mi vida. Y el corazón se regocija, amada mía. Cada espacio, cada tiempo, en la alegría y en el lamento, será el amor siempre nuestro guía. En oración
frío tu corazón, busca el abrigo, él te cobijará. No tengas miedo de amar, porque su amor no tiene igual. Dile, Señor, sé parte de mí. Sin aliento, en desesperación. Pero yo lo conocí y de su gracia recibí. Ahora está en mí y por eso soy feliz. Porque él es el dueño de mi vida. La esperanza está cumplida. En la noche me acompaña. Cumplido con lo dispuesto por los artículos 905 y 906 del Código Civil y por no haber impedimento o dispensado este y habiendo manifestado los contrayentes su voluntad de unirse en matrimonio, los declaramos unidos en nombre de la ley y la sociedad. Que Dios los bendiga, que siempre reine la felicidad en su hogar, que siempre se comprendan, que tengan esa comunicación, que Dios les dé esa fortaleza para, porque el matrimonio es una tarea un poquito pesada, pero sí, que Dios los bendiga y que Dios los llene de bendiciones para seguir adelante. Muchas felicidades. ¡Viva los novios! Thank you.
Adolfo. Pasado los años, yo todavía te amo, mi señor. Aunque han pasado los días y han pasado los años, y mi pasión por ti, por ti es mayor. Los campos vivos de ser, contigo soy feliz. La primavera pasó, todo quedó en el aire. Y yo te lo soy feliz. Sí, no. Sé que el otoño vendrá cuando las hojas caerán y no lo podré evitar. Pero una cosa yo sé, la primavera pasó, todo quedó en el ayer, los campos sin florecer, y los tíos sin felices. La primavera pasó, todo quedó en el ayer, los campos sin florecer, y contigo soy feliz. Para ti, papá Dios. Doña María, venga. Hey, I have her here, you guys. La primavera pasó, todo quedó en el ayer, los campos vi florecer, y contigo soy feliz. La primavera pasó, todo quedó en el ayer, los campos vi florecer, y contigo soy feliz. La primavera pasó, todo quedó en el ayer, los campos vi florecer, y contigo soy feliz. Tienen que venir las cámaras allá.
Dicen que te cantan y sus letras nunca dicen Jesucristo Rey. Y yo sí estoy agradecido, mi Jesús, por esta vida nueva que me diste, mi Señor. Dame inspiración para decirte, Dios, lo mucho que te necesito en mi vida, para poder ser claro con este nuevo amor que eres para mí, mi Rey del Cielo. Necesito en mi vida para poder ser claro con este nuevo amor que eres para mí, mi Rey del Cielo. Me las pasan porque no tengo nada. Porque hay más al cielo yo me voy, pa'l cielo.
Ese fue el motivo de mi visita aquí. Claro, ¿sí? Por
porque voy a hacer una carga, no vengo. Tu amor y tu ternura me han hecho confiar. Solo de tu mano. Si me ponen de puertero, no paso un gol. También.
la niña de la medio. Pues fíjense que la orilla. Dale puro. Está bien drunk. Que toda la gente va a Agarra el frito.
Thank you.
Thank you.
ahí a el esposo, ¿verdad? ¿Qué tal le fue ahí la leña? Tuvo suave. La chita. Que dice, ¿qué tal? Si salía yo no me caso, ¿verdad? Pero qué bueno, bueno. Ya está aquí, ¿verdad? Está tomándose un pequeño descanso. ¿Ya le dio de comer su esposa, hermano? Ya. ¿Qué le hizo? ¿Chilaquilitos así bien calientitos? Mole. ¿Molito? Ah, pues no hizo nada, lo pusieron las hermanas. La verdad. Ok, y ya, usted ya le hicieron la prueba, ya la pasó. Y ya hizo la prueba con su esposa y sabe moler, echar tortillitas. Sabe. ¿También? Sí. Órale, pues. No, pues. Qué bueno, hermano. Bueno, vamos a seguir alabando el nombre del Señor y sígase gozando con amigos de Jesús y con nuestros hermanos que se acaban de casar, ¿verdad? Y y vamos a pasárnoslas bien bonito. ¿Sale? Ayúdenos con sus palmas, si no tienen otra cosita que hacer por ahí, ¿verdad? Ayúdenos con sus palmas y sí, vamos a alabar el nombre del Señor todos juntos, que se vea que estamos en una fiesta. En esta hora vamos a cantar una canción que se basa en el capítulo del amor, y espero que sea del agrado de este evento del novio, de la novia, que sea de bendición. Amén. Yo,
bonito es el amor. Estamos de acuerdo. ¿Nadie está de acuerdo conmigo? Qué bonito es el amor, ¿verdad? Aleluya. Bueno, los que nos hemos sentido amor, nos hemos sentido amados, y más si sentimos nos sentimos amados por Dios, pues creo que podemos gozar y saber qué es el amor, ¿verdad? Y bueno, no los voy a dormir, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor, vamos a seguir cantando. Queremos invitar a todas las personas que están por allá, hermanos, amigos, vecinos y todos los que están por allá. Pásense por acá, no va a pasar nada. Siéntanse en familia con nuestros hermanos que se acaban de casar. Con nosotros también, porque nos sentimos solitos hasta acá. ¿Verdad? Véngase para acá, vamos a seguirnos gozando. Gloria a Dios. Ya se están durmiendo, ¿verdad? Dígame el que se está durmiendo. No, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Quiere decir que están contentos. Esta canción dice, La Señal. Cuando Cristo venga, Él nos llevará.
todos conocían esta canción. ¿Nadie conocía esta canción? Y si la quiere conocer más, viene en la producción de Amigos de Jesús, Enamorado de Jesús. Por ahí hay discos. ¿Ya no? Se acabaron los discos. Jesucristo por todo lo que Él hace. Aleluya. Bueno, yo creo que todos estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? A veces nos sentimos solos, tristes, pero Él está ahí, Él nos está viendo, nos está diciendo, no temas, yo te ayudo. A donde sea que tú vayas, yo estoy ahí contigo, ¿verdad? Y bueno, seguimos alabando el nombre del Señor. Aleluya. Yo creo que todos conocemos esta canción y nos van a ayudar con sus palmas. Vamos a gozarnos con Amigos de Jesús, dice.
Así, gózate. Se te nota una decepción.
amargura y cambie tu corazón. Es hora de que sienta tu gozo alabando a mi Señor, pasando todos sus manos y cantando con amor. Gózate mi hermano, gózate, gózate mi hermano, gózate, gózate mi hermano, gózate, gózate con Cristo mi Señor, gózate mi hermano, gózate, gózate mi hermano, gózate, gózate mi hermano, gózate, gózate con Cristo mi Señor. ¿Se gozaron o no? Amén. Siempre tenemos
te quiero y mi señor, para siempre tenerte en mi corazón. Nos ponemos de acuerdo por aquí. Bueno, seguimos saludando a nuestros hermanos, los hermanos novios, los hermanos que se acaban de casar, ¿verdad? Enhorabuena, hermanos, a donde estén, donde sea que estén y nos escuchen. Que Dios les bendiga mucho. Nos vamos con esta canción, dice, alabemos. Dice... We'll be right back.
cantemos todos juntos al Señor, alabemos todos juntos al Creador, levantemos su nombre. Cristo, pero más fuerte que se escuche hasta Puebla. Estamos en Puebla, ¿verdad? Bueno, que se escuche hasta Morelos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, seguimos alabando el nombre del Señor. Y bueno, aleluya. ¿Tiene calor? Se falta un refresquito por ahí, ¿verdad? Agua fría con hielitos, ¿verdad? Y esto dice así. ¡Vamos!
vivía angustiada. Poco a poco yo me iba perdiendo, que me comió herido y lastimado. Perdía el dolido a mi vida, tú borraste mis pecados, perdonaste. Que Dios le ha bendecido mucho allá en los Estados Unidos, y hoy que se casa su hermana, bueno, nos invitó y dice, vénganse, vamos, queremos que estén con nosotros, alabado el nombre del Señor. Y bueno, pues muchas felicidades, ahí está su hermana, ya se van de luna de miel, hermana. Ya se van de luna de miel. Vamos, pero no sea tan ingrata con el hermano, ya me lo puso a leñar, ¿qué pasó? ¿Y usted ya le hizo las tortillitas ahí a mano? Órale, para que vean, ¿verdad? Gloria a Dios. A ver, hermano, déjeme verlo. ¿Cómo está el novio? A ver, el novio. Ah, sí. ¿Qué tal? No, ya pues, se le ve la tortilla. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Pues enhorabuena. Dios les bendiga mucho. Y yo creo que pues va a ser una bendición para ustedes, ¿verdad? Y creo que mañana se casan por la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Mañana reciben la bendición del Todopoderoso. Hoy firmaron, ¿verdad? Solamente queremos hacerle una recomendación al novio, ¿verdad? No lo vuelva a hacer, hermano. ¿Sale? No, no es cierto, hermano. Dios le bendiga. Muchas felicidades, hermano. Un abrazo fuerte desde aquí, todos de los hermanos amigos de Jesús. ¿Amén? Con esta canción de su hermano, el hermano José, esta canción dice así.